¿verdad? Nunca puedes leerla. Y como luego compras el periódico de la tarde... Pero hoy es distinto. Hoy parece fiesta. Ya verás el desayuno que te estoy preparando. La hoja de lunes, Manolo. Gracias. Hace mucho tiempo que no lees la hoja en casa. Como siempre te vas a las 8. ¿Ocurre algo? No. No me lo has dicho. ¿El qué? ¿Por qué vas hoy tan tarde? Ah, tengo una reunión importante a las 12:30. ¿Dónde? En la oficina. No lo entiendo. ¿Y no podías haber ido a las 8 y luego trasladarte a la reunión? No pasará nada malo, ¿verdad? Vive una siempre asustada. No hay ningún motivo. Apenas has hablado desde el sábado al mediodía. Incluso lo han notado los niños. Anoche no te enteraste de los resultados. ¿No has hecho quiniela? Oye, ¿por qué no miras en la hoja? Puedes tener los 14. Tú siempre decías que lo que más te gustaría en el mundo sería quedarte un lunes en casa. Desayunar tarde, leer el periódico y luego pasear por el barrio. Y resulta que llega ese lunes y no le haces aprecio. Y además me asustas. ¿Pero por qué? Porque estás muy raro. Eres igual que tu madre. ¿Qué le pasa a mi madre? Siempre estáis imaginando tragedias. Os ponéis en lo peor. Pues dime tú si... Bueno, no. No quiero discutir contigo. Hoy es un día muy bonito. ¿Bonito? Lo decía mi horóscopo. Amor, espléndido. Salud, pasable. Dinero, extraordinario. Y como resulta que somos los dos el mismo signo... Pero tú crees en esas tonterías. Bueno, alguna tontería habrá que creer, digo yo. Voy a traerte el desayuno, ¿eh? ¿Es tan raro que una mujer bese a su marido después de 12 años de matrimonio? ¿Por qué dices eso? ¿Porque te has asustado? No, qué tontería. Me he sorprendido. ¿Qué guardas ahí? Un papel. Enséñamelo. Es de la oficina. ¿No me engañas? ¿No será una carta de amor? ¿Estás hablando en serio? Pues enséñamelo. Pero es la citación. A verla. ¿No te basta mi palabra? Claro que sí. Hablaba en broma. Oye, ¿tú me has engañado alguna vez? ¿Yo? Qué cara de inocente pones. Parece que en tu vida has roto un plato. Todos los hombres sois iguales. Oh, yo no te he engañado nunca, Carmen. Claro, ¿y tú qué vas a decirme? Pero si no tengo tiempo. ¿Y si hubieras tenido tiempo? No puedo imaginarlo. Pues imagínalo. Tiempo y una mujer estupenda que se te diese bien. ¿A que me engañas? Ah, no seas absurda, Carmen. Absurda, absurda. Una que está avisada. Los hombres no pagáis hechos picadillo. Los hombres no valéis el dedo meñique de una mujer. Sinvergüenzas. Siempre estáis pensando lo mismo. Tienes 4 hijos, Manolo. 4 hijos como 4 soles. Tienes problemas, ¿verdad? Ya estás metido ahí dentro. Tú no sabes que existe el campo y la libertad. ¿Te imaginas si yo te soltara? ¿Te imaginas lo que te ocurriría si te soltara? No llegabas a la noche. Acabarías en la barriga de un gato. Manuel Crespo, lo que nos faltaba. ¿El qué? ¿Estás hablando solo? No, solo no, con el pájaro. Ahora resulta que me he casado con un loco. El padre de mis hijos está chiflado. ¿Tú nunca hablas sola? Alguna vez sí. ¿Y qué le decías al pájaro?
que no llegaba a la noche o algo así. Se iba a acabar en la tripa de un gato. Oye, no se te ocurrirá soltarlo, ¿verdad? Menudo disgusto se llevaría a los niños. ¿Sabes lo que he preparado para desayunar? English breakfast. Huevos con bacon, café con leche, tostadas, mermelada de naranja. ¿Qué te parece? La casa por la ventana. Ven a desayunar. Que vengas. ¿Qué es esto? ¿No me has oído? English breakfast. ¿Te importa que tome solo el café bebido? No tengo ganas. Buenos días, señorita Luisa. Buenos días, señor Tejada. ¿Soy el primero? Sí, señor. ¿Me ha llamado alguien? No, señor. Hermosa mañana, ¿no le parece? Muy hermosa, sí, señor. Dentro de nada, la piscina. Soy un enamorado del sol y del aire libre. No sé qué hubiera hecho si lo iba a nacer en Suecia. Documentación, señor Tejada. El sábado la olvidó usted. ¿Quiere algo más? No. Gracias. Buenos días, señorita Luisa. Buenos días, señor Rubio. ¿Ha venido alguien? El señor Tejada. ¿Puede decirme qué hora es? Las 12 y 10. 12. Gracias. Hola, hola, hombre, hola. ¿Qué tal ayer? Pues bien. ¿Fuiste al pantano? No, no pude. Estuve trabajando en casa. No, yo tampoco pude ir. Necesito unas vacaciones. Necesito unas vacaciones urgentemente. Oh, toma, ¿y yo? No, es que el otro día me asusté, ¿sabes? Me dio un dolor fuerte aquí en el pecho y pensé... Ya está aquí el infarto. De algo hay que morir. Eso dice mi suegra, sí. Tu suegra tiene mucho talento. Un día me lié la manta a la cabeza... Y me marcho. ¿A dónde? Ah, yo qué sé, pues a descansar. Ah, no es fácil. Hay tanta gente que depende de nosotros. Bueno, ¿qué me dices? Ya lo ves. Un triste asunto. Y nos tenía que tocar a nosotros. Sí, pero no había por qué darle este aire formalista. Pero ya conoces a Cero, tiene manía de grandeza. Sí, iba para juez. Estas cosas se arreglan de un plumazo. Y... Oye, mira... Fíjate el último catálogo. ¿Qué te parece? 75 caballos, qué maravilla. Poca potencia. Para el pantano sobra. Sí, para el pantano tal vez, pero yo lo necesito en Marbella. Ah, ¿sigues yendo a Marbella? ¿Está mal? No, no digo que está mal, pero... Vamos, que yo no soporto esa masa de turistas bebiendo sol. Ah, bueno, a mi casa no llegan. Ah, el norte. Aún quedan sitios en el norte. No me gusta el frío. Tópicos. ¿Y lo vas a comprar? Ya veremos. Mucho cuidado con los signos externos. ¿Sí? Sí, es verdad, sí.
¿Has estudiado el caso? Perfectamente. Buenos días, señorita Luis. Buenos días, señor Otero. Soy el último, ¿verdad? Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Perdóname. No, hombre, no, si aún es pronto. Oye, ¿cuánto tiempo hace que murió tu mujer? 7 años. ¿Y no te parece demasiado luto? Me parece poco. Yo creo que tú juegas al viudo perfecto. No, hombre, lo que ocurre es que el negro le favorece, le da un aire más distinguido. Eso sí. ¿Hablamos de otra cosa? Este Otero nunca tuvo sentido del humor. Aquí hemos venido para tratar algo muy serio, ¿no? Sí, hombre, sí, pero podías haberlo resuelto tú. De ningún modo. Mi conciencia me impide condenar a nadie sin testigos y sin pruebas. Oh, tú ves muchas películas americanas. Pero te parecen pocas pruebas. Da usted su permiso. Pase. He recibido una citación. Crespo, auxiliar de caja, de la caja número 3. Un momento. Se me cita hoy lunes a las 12:30 en el salón del consejo. Ya sé que aún no son las 12:30. Perdone, siéntese. El señor Crespo ha llegado. Muy bien. Ahora mismo le llamamos. Siéntese. Con permiso. Es un instante. No tengo prisa. ¿Un chicle? No, muchas gracias. ¿Puedo fumar? ¿Por qué no? No lo fumo. ¿Usted sabe por qué me han llamado? El sábado estaba trabajando como siempre y cuando recibí este papel. Me dicen que me presente el lunes a las 12:30 y que me abstenga de asistir al trabajo hasta que la junta de disciplina resuelva mi caso. Yo no sabía que hubiera una junta de disciplina. Debe haber una equivocación. Yo no he hecho nada malo. Usted es secretaria del consejo, ¿verdad? Mire. Mire este papel. Lo escribí yo misma. Siéntese. Con permiso. Yo tenía un primo que se llamaba Cecilio. Cecilio decía siempre: no te preocupes hoy, ya te preocuparás mañana. Siempre hay tiempo. Duerme esta noche, que mañana será otro día. Y ese era su carácter. Yo no puedo. Llevo 2 noches sin dormir. Y menos mal que mi mujer tiene el sueño pesado y no se ha dado cuenta. Podían haberme citado el lunes para el martes y así me hubiera ahorrado una noche. No es que yo quiera criticar a nadie. Doctores tiene la iglesia. Y los señores consejeros del Tribunal de Disciplina... De la Junta de Disciplina. Perdón, de la Junta de Disciplina ya sabrán lo que hacen. Pero yo... No, Yo... ¿Puede usted pasar, señor Crespo? Tengo miedo. No se preocupe. No va a ocurrirle nada. Tengo miedo. Perdóname que se lo diga. Yo muchas veces hablo solo. Y ahora necesito oírme decir que tengo miedo. En el consejo no se comen a nadie. Ojalá me comieran. Sería la única forma de acabar pronto. No, estoy hablando en serio. Pase. El señor Crespo. Pase usted, señor Crespo.
Con permiso. Buenos días, señores. No se quede en la puerta. Como ustedes manden. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Manuel Crespo, creo. Más alto, por favor. ¡Manuel Crespo, Crespo! ¿Dónde ha nacido? En Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz. ¿Edad? 43 años. ¿Estado civil? Casado. ¿El domicilio? Capitán Médico Benavente, 18 duplicado, tercero A. Interior. Escalera cuarta. Profesión. Profesión. Empleado de la casa. Díganos su categoría exactamente. ¿No saben ustedes? Limítese a responder a lo que se le pregunta. Auxiliar de la caja número 3. ¿Fecha de ingreso en la casa? Llevo aquí más de 26 años. ¿Fecha concreta, por favor? 5 de marzo de 1941. ¿En qué categoría ingresó usted? De botones, por oposición. ¿Me permite usted, señor Tejada? Su hoja de servicios hasta ahora fue limpia, señor Crespo. Dio usted continuas pruebas de disciplina, de seriedad y de honradez. Nosotros le ayudamos en su carrera. Ya es usted auxiliar de caja y tiene acceso a los libros y a las arcas de la sociedad. Y no olvide que el patrimonio es común. Su responsabilidad es ahora 100 veces más grave. Usted lleva aquí muchos años y no ignora que exigimos que la conducta de nuestros empleados dentro y fuera de la casa sea intachable. Estamos aquí para acusarle, señor Crespo. ¿Para acusarme? Y para separarle del servicio si fuera necesario. Sin escándalo, naturalmente. Saldría con una buena nota en su hoja de servicios. Pero yo, señor presidente... Aquí no hay ningún presidente. Considéranos como amigos. Como consejeros leales. Perdone. No me interrumpa, por favor. Contra usted existe una gravísima acusación. ¿Contra mí? ¿Recuerda lo ocurrido el sábado 29 de marzo? ¿29 de marzo? ¿De los Corrientes? De los Corrientes, sí, señor. Pues por más que lo pienso... No hay razón para empalidecer, señor Crespo. No puedo evitarlo. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Vamos, señor Crespo. Será más fácil que nos lo cuente todo. ¿Cómo se han enterado? Ese no es el caso, señor Crespo. Yo les aseguro a ustedes que no volverá a ocurrir. Fue un mal pensamiento. Estoy arrepentido. Era sábado. Y yo... Soy muy aficionado a hacer quinielas. Pienso que en las quinielas, ya ven ustedes, encontraré mi redención. Leo uno tantas veces en los periódicos eso de que la suerte reparte millones... Yo no soy ambicioso, todos lo saben en la casa, pero aquel sábado, el 29 de los Corrientes, tuve una corazonada. Manolo, si en vez de jugar dos columnas haces una quiniela múltiple, tu posibilidad será mucho mayor. Pensé que aquel domingo, el 30, no me podían fallar los 14. Ya ven ustedes, me fallaron el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña y el Betis. Ustedes saben que en la casa existe la costumbre de pagar al personal el último de mes. Yo no tenía dinero. Vive uno al día. Saqué de la caja número 3 a 2.000 pesetas. Naturalmente, el lunes por la mañana, en cuanto cobré, la restituí. Nadie pudo notarlo. Bueno, eso creía yo. ¿Quién iba a hacer balance el domingo y notar la falta de aquellas 2.000 pesetas? Es lo mismo. Lo tengo merecido.
Me arrepiento. Estoy avergonzado. Sobre todo porque tuve que engañar a mi mujer. Aquellas 2000 pesetas hacían muchísima falta en casa. En la casa, querrá usted decir. La virtud de un cajero es la honradez. La de un militar, el valor. Y la de una mujer, la decencia. Quiere decirse que usted es un cajero sin virtud y sin honradez. Hasta ahora le suponíamos honrado. A partir de este momento tenemos la certeza de que es usted... Bueno, iba a decir la palabra que merece, pero que por respeto a mí mismo no debo pronunciar. En fin, que ha perdido usted nuestra confianza y nuestro aprecio. Sí, ya sé. Ya sé que ha restituido, que ha confesado. Pero eso no basta. Si hubiese usted sustraído ese dinero pues, para cubrir los gastos de una enfermedad, por un acuciamiento económico, sí, aún le habríamos podido perdonar. Pero el móvil ha sido el juego, señor mío. Y el juego es el más funesto de todos los vicios. Es despreciable. Es inmoral. Hasta ahora, ningún empleado de la casa, que nosotros sepamos, ha caído en el barro del juego. Fue una quiniela múltiple. ¡Juego! Y nada más que juego. When you're alone, 2.500. Tienen que ser 5. Diez. Pan. Es mucho para mí. ¿No te parece que estás poniendo la partida demasiado cara? Si quieres, lo dejamos. No, hombre, era una broma. Has dicho 10.000. Voy a las 10. Voy. ¿Qué tomáis? Para mí lo mismo. Un whisky. Dame una ginebra, por favor. No, yo nada, gracias. ¿Quieres tener la cabeza despejada, eh? ¿Me ayudas, Alicia? Sí, señora. Cinco mil más. Diez. Yo no voy. Gracias. Voy. ¿Tú? Voy a las 10. Su whisky, señor. Gracias. ¿Os dais cuenta de lo que hay en la mesa? Desde luego, Ana. ¿Quieres descubrir tú la última carta? Es un honor. Haz de corazones. Si mi alma lo sabe. No hagas comentarios, por favor. Perdona. Bueno, tú hablas. 20. Tienen que ser 50. Si tú lo dices... Paz. Sí, naturalmente, no te preocupes. Bueno, a ver, ¿qué llevas? Póker de damas. Escalera de color. Lo siento. Perdona. Puedes llevarte el dinero de los demás, pero el mío lo vas a dejar aquí. ¿Estás bromeando? No, no bromeo. Las cartas están marcadas. No consiento que digas eso. Y las has marcado tú. ¿Yo? Procura no alzar la voz, porque además te voy a partir la cara. Yo le desprecio a usted, señor Crespo. Tiene razón. Tiene usted razón. Yo también me desprecio a mí mismo. Pero no se trata de eso. Sus múltiples, digamos, sus múltiples defectos le han llevado a confesar algo que nosotros ignorábamos.
ignorábamos su pequeña bellaquería en la caja número 3. Nadie le acusó de detraer dinero dolosamente. Si restituyó el lunes lo que sustrajo el sábado, es lógico lo que usted pensaba. Nadie tuvo acceso el domingo a la caja. Su culpa le ha delatado. Pero ya volveremos sobre este asunto. Ahora se trata de otra cosa. Del sábado 29. ¿Qué ocurrió el sábado 29, señor Crespo? No lo sé. Haga memoria. De verdad, no lo sé. Intentaré ayudarle. Fue, si no me equivoco, a la salida de la oficina. A las 8 o las 9. En una calle de mala reputación. ¿Lo recuerda ahora? ¿Quiere contárnoslo? Fuera de la oficina soy libre de hacer lo que me parezca. No, al menos aquí no, señor Crespo. La honradez no tira fronteras. Olvide aquella estúpida frase sobre los Pirineos. No hice nada malo. ¿Está seguro? Le escuchamos, señor Crespo, y procure recordar que de usted mismo depende nuestra benevolencia. Efectivamente, fue la noche del sábado 29 de los Corrientes. No llegué a casa hasta las 11. ¿Vienes tan tarde? ¿Dónde has estado? Perdóname. No puedo hablar, ¿eh? Todo me da vueltas. Ven aquí. Cuidado. No es igual. Siéntate aquí. Espera, no te muevas de aquí. No me muevo. Salí de la oficina inquieto. Nunca había hecho nada malo y lo de la caja número 3 me pesaba ya. Después de rellenar el boleto múltiple de las quinielas, me apeteció tomar una copa y como pasaba por la calle... Usted dice que tiene mala reputación, señor Tejada, pero en realidad es una calle donde solo hay tabernas. Entré en una y pedí un vaso de vino. Y luego otro. Yo no estoy acostumbrado a beber. Me encontré casualmente a un antiguo compañero. Era un chico que hizo la mili en Murcia conmigo. Y fuimos a dos o tres tabernas más. Me emborraché. Yo me pongo muy triste cuando me emborracho. Pero mi amigo no. A él le da agresiva. Y entonces la formó. Rompió la luna de un escaparate y pegó a un señor que vendía lotería. Yo quise defender al señor que vendía lotería y entonces me atizaron a mí. Total, llegó el 091 y fuimos todos a la comisaría. El comisario nos soltó dos horas después. Nos pusieron una multa. Fue un verdadero desastre. Una persona decente no se emborracha jamás. No tiene usted disculpa, señor Crespo. ¿Por qué se sonríe usted? Perdón, señor Tejada. Estaba recordando lo que dijo mi mujer. Anda, Manolo, tómate esto. Soy un monstruo. Soy repugnante. No te preocupes, no tiene importancia. Qué buena eres. Que... Anda, bebe esto. Sobre todo que no me vean mis hijos, ¿eh? Que no vean hasta qué punto de degradación ha llegado su padre. Están durmiendo. Por favor, perdóname, ¿eh? No me tienes que perdonar. Toma. ¿Qué es esto? Café con sal, amor mío.
Su versión resulta muy benévola, señor Crespo. La realidad es muy distinta. Fue usted a la comisaría y allí le ficharon. Tiene usted antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales. No conteste sin que le pregunten. Nadie en esta casa ha sido procesado ni condenado. La honra de una firma comercial de la importancia de la nuestra se empaña con un suspiro. Estoy avergonzado, señor Crespo. Se le acusa a usted, Fernando Tejada Bustos, del delito de simulación de contrato incurso en el artículo 532, párrafo segundo del Código Penal. Se le acusa de otro delito de estafa incurso en el artículo 528 del Código Penal y de un delito de insolvencia de carácter culpable incurso en el artículo 523 del referido Código al haber enajenado con depredación notable bienes cuyo precio de adquisición estuviere adeudando. ¿Se confiesa autor de los delitos imputados? Sí, señor. ¿Tiene algo que añadir en su defensa? En realidad, se trata de una alegación extrajurídica, señor juez. Pido benevolencia al tribunal que me juzga. Mis circunstancias fueron extraordinarias. Nada más. Visto para sentencia. Querido amigo, permítame que le dé un consejo. Gracias, señor Tejada. ¿Por qué me darás gracias? Por llamarme amigo. Yo comprendo las debilidades del prójimo y perdono. Pero tengo una obligación que cumplir. Iba a decirle que procure evitar las malas compañías. Yo no frecuento malas compañías. ¿Y su amigo? ¿Quién? El que rompió la luna del escaparate. Es también un buen hombre. ¿También? Dejémonos de consejo, señor Tejada. Aquí no hemos venido a aconsejar. Es cierto. Por desgracia, la situación se ha complicado. Tratábamos de una falta grave, pero no irreparable, y nos encontramos con un desfalco. Esto no hay forma de ignorarlo, señor Crespo. Podríamos llamar ahora mismo a la policía y acabar de una vez. De esa forma, además, cumpliríamos con nuestro deber de ciudadanos. Pero no tema, no vamos a llamarla. Nosotros no somos jueces. Gracias, señor Otero. No tiene por qué darme las gracias. No, señor. ¿Puedo sentarme? Yo estoy de pie. Perdón. Va usted a contestar a mis preguntas con absoluta sinceridad. Le advierto que serán preguntas personales. No importa. En primer lugar, debo decirle que yo no creo su historia de las quinielas. Es verdad. Usted no sacó el dinero para llenar unos boletos de quinielas. No. Es ridículo. No, yo le juro... No, nadie le ha pedido juramento. Nos ha dicho que está casado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Es feliz en su matrimonio? ¿Por qué me pregunta eso? Por una razón. Hay una frase que usted sin duda conoce. Dice así: buscad a la mujer. Cherchez la femme. Yo estoy seguro que detrás de todo esto hay una mujer. Me explicaré. Un hombre enamorado es capaz de las mayores locuras, incluso de traicionar a sus jefes, de violar un secreto y de cometer una estafa. Vamos, señor Crespo, dígalo usted todo y trataremos de explicarnos la razón. No hay ninguna mujer. Se empieza por 2000 pesetas y se acaba en una estafa que puede costarle a uno 20 años de presidio. ¿No? Yo puedo hablarle con absoluto conocimiento. He estado casado y he sido muy feliz. Mi mujer murió hace 7 años. Como ve, aún llevo luto. Luto en el corazón
Y en la ropa, no solo en la ropa. Y lo llevaré mientras viva. Soy fiel a un recuerdo queridísimo. Costa Cantábrica. Costa Cantábrica. Eso he dicho. La costa cantábrica se extiende... Frente al Cantábrico, ¿verdad? ¡No sabes una palabra! Tenemos escotaduras determinadas en los salientes del... de los cabos, de los cabos. ¿De qué cabos? Los cabos... Higuer. Machichaco. ¿Qué más? Peñas. Te has dejado dos. Ajo y estaco de bares. Ay, qué buena. Es que no he podido estudiar. Nunca puedes estudiar. No. Palmetazos, no. La mano. Palmetazos, no. La mano. Con los dedos juntos. Por favor. Con los dedos juntos. ¡Ay! 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 ¡Basta! Háblame ahora de la depresión del Ebro. O fosa tectónica, con eso. Si es que no he tenido tiempo de estudiar. ¡Te rodillas, entonces! Mañana estudiaré. ¡No hay mañana! Siempre me estás engañando. No. Sobre los garbanzos, no. Sobre los garbanzos, no. Ay. ¡No me hagas cristero! Ay, ay, ay. ¡Extiende los brazos! Ay, ay, ay. ¡Idiota! Ay, ay. ¡Imbécil! No, la enciclopedia no. ¡Desgraciado! No, ¡que es pesadísima! ¡Ay, que es muy pesada! ¡Ay! ¡Nunca llegarás a nada! Una novelita, chica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jamás te harás un hombre! ¡De provecho! Un cajero, aunque sea auxiliar, sometido a la influencia de una mujer frívola, es un terrible peligro para la empresa. No hay ninguna mujer. No sea terco. Ya no somos niños, señor Crespo. ¿Tiene usted gastos extraordinarios? No, señor. ¿Seguro? ¿Qué ocurre? Me gusta criar pájaros. ¿Pájaros? ¡Pájaros! ¿Quieren ustedes hacer alguna otra pregunta al señor Crespo? No, yo no. ¿Eh? Yo tampoco. ¿Ha tomado usted nota de todo cuanto aquí se ha dicho, señorita? Sí, señor Otero. Espere en el antedespacho. Con permiso. ¿Qué hacemos, señores? No es fácil decidir. En absoluto. Su expediente hasta ahora fue intachable. Intachable. Los míos
apague el cigarrillo, por favor. Sí, claro, naturalmente. Señor Crespo, teniendo en cuenta los años que lleva al servicio de la empresa y teniendo en cuenta su hoja de servicios y su buena conducta hasta el sábado 29 de marzo y a instancia del señor Rubio y del señor Tejada, hemos decidido no separarle de la empresa. Naturalmente cesará usted en la categoría de auxiliar de caja. Ha perdido para siempre nuestra confianza. Ocupará usted el puesto más bajo de la empresa, el más humilde. Sentimos mucho no poder volverle a la infancia, señor Crespo. Le haríamos botones. Nada más. Póngase mañana a las 9 al habla con nuestro jefe de personal. Él habrá recibido órdenes. Ahora puedo decírtelo, Carmen. Estaba muy asustado. Creí que iban a echarme. Cometí un error muy grave y ha podido costarme el puesto. Ahora tengo otra categoría, ¿sabes? Pero no importa. Yo ascenderé. Es cuestión de años. Les demostraré que sigo siendo el mismo. Son muy buenos. Han podido echarme. Tenían motivos. No hables más. Tú no puedes hacer nada malo. Te equivocas. Yo lo sé. No me conoces, ¿no? Nunca nos conocemos. Calla. ¿Quieres un vaso de vino para que se te pase el susto? No, 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 de ninguna manera. No volveré a beber vino en toda mi vida. Lo he prometido.